So we're gonna get started. So if the children, we can go come over here and sit down. So we can meet some great people today and then celebrate Hispanic Heritage Month. Okay? Let's give them some time to come and sing. Okay, is that everyone? We have a few more children over there, Terry, and your friends. Can you all come over here? Well, or at least let me know. Okay. Come on. Okay. Okay, so just have a few more children. Okay, so we're gonna get started. Just want to thank all the volunteers and the special guests that came today for this celebration, okay? And so I'm gonna start reading, and it's gonna be bilingual. Okay, va a ser bilingüe, yo voy a leer en inglés y luego en español y todo lo vamos a hacer bilingüe para que también todos los padres puedan entender, okay? Así que primero voy a leer de qué se trata el mes de la hispanidad y lo voy a hacer en inglés. Okay, I'm going to read what the Hispanic Heritage Month celebration is all about. National Hispanic Heritage Month is a period from September 15th to October 15th in the United States to recognize the contributions and influence of Hispanic Americans in the history, culture, and accomplishments of the United States. This year's theme is Esperanza, okay, Esperanza en español, a celebration of Hispanic heritage and hope. The theme invites us to celebrate Hispanic heritage and to reflect on how great our tomorrow can be if we hold on to our resilience and hope. It encourages us to reflect on all of the contributions Hispanics have made in the past and will continue to make in the future. It is also a reminder that we are stronger together. Mr. Victor Anthony Sertuche, attorney advisor at the U.S. Environmental Protection Agency, submitted the winning theme, stating the following. The past year has been one unlike any in recent memory. For so many of us, our lives have changed. We've celebrated life's milestones at home or spent holidays alone. That despite how our world has changed, we've kept our eyes on the horizon. We've held on to our hope. This theme celebrates our Hispanic heritage and our resilience. It provides us the opportunity to reflect on those who came before us and held on to hope to create a better tomorrow. It inspires us to recognize that we are stronger together and reminds us that although we are apart, with hope, we are not alone. So now I'm going to read in Spanish. Okay, ahora lo voy a leer en español, okay? El mes nacional de la herencia hispana es un periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre en los Estados Unidos para reconocer las contribuciones y la influencia de los hispanoamericanos en la historia, la cultura y los logros de los Estados Unidos. El tema de este año es Esperanza, una celebración de la herencia y la esperanza hispanas. El tema nos invita a celebrar la herencia hispana y a reflexionar sobre lo grandioso que puede ser nuestro mañana si nos aferramos a nuestra capacidad de recuperación y esperanza. Nos anima a reflexionar sobre todas las contribuciones que los hispanos han hecho en el pasado y seguirán haciendo en el futuro. También es un recordatorio de que juntos somos más fuertes. El señor Víctor Anthony Sertuche, abogado asesor de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, presentó el tema ganador declarando lo siguiente. El año pasado ha sido diferente a cualquier otro en la memoria reciente. Para muchos de nosotros, nuestras vidas han cambiado. Hemos celebrado logros importantes de la vida en casa o hemos pasado las vacaciones solos. Pero a pesar de cómo ha cambiado nuestro mundo, hemos mantenido nuestros ojos en el horizonte. Nos hemos aferrado a nuestra esperanza. Este tema celebra nuestra herencia hispana y nuestra capacidad de recuperación. Nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre aquellos que vinieron antes que nosotros
y se aferraron a la esperanza de crear un mañana mejor. Nos inspira a reconocer que juntos somos más fuertes y nos recuerda que aunque estamos separados, con la esperanza no estamos solos. Y así entonces abrimos el evento de hoy y les voy aquí entonces a presentar nuestra invitada especial, la fiscal del distrito de Athens Clark, Yoconi, Débora González. La recibimos con un aplauso. Okay. Débora González, nos va a hablar sobre quién es ella, de dónde viene, de cómo es su trabajo y luego va a haber unos minutos para que le puedan hacer preguntas, ¿ok? Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Raquel, mi nombre es Débora González. Mi familia es de Puerto Rico. Así que aprendí el español después que tuve 15 años. Así que como muchos de sus niños, yo fui el opuesto. Mis padres, yo nací aquí, pero cuando yo tuve 15 años, mis padres decidieron volver a Puerto Rico. Tú puedes imaginar, yo no hablaba español. Yo no sabía la cultura, lo único que yo sabía eran los Estados Unidos. Así que a veces yo sí puedo entender lo que es para un niño venir a un país donde no sabe el lenguaje, no sabe las costumbres, ¿verdad? Que todo es nuevo. Pero soy, como Raquel dijo, el fiscal de justicia de este condado. Soy la primera latina tener este puesto en todo el estado de Georgia. Así que fue algo muy grande para nuestra cultura latina, tener un representante que, uno, puede hablar español, pero dos, sí tiene de cuenta todas las cosas que están sucediendo con inmigración y cómo eso entonces está envuelto en el sistema criminal. Así que una de las cosas que yo hago es no solamente prosecute o bregar con los crímenes, pero también estoy bregando con visas U, o U visas, como se llaman ahí, y ayudar a nuestras personas y nuestra gente en esa manera. So I was just saying, you know, I have a little bit of the opposite experience of many of the young kids here, in that when I was 15, my parents decided that they were going to go back to Puerto Rico. And I had been born here. I didn't know Spanish. I didn't know what Puerto Rico was. I didn't know the traditions. And yet I had to go to school, and so I do understand what it is to be in a new country, not knowing the language and not knowing what was expected. I am the first Latina district attorney in the state and history of Georgia. And that is a really big deal for our people, because for the first time we actually have somebody who speaks our language, right, speaks Spanish, but also is very aware of the interaction between immigration and the criminal law. And so that's one way that I can actually help some in our community. I'm very grateful to be asked to be part of this celebration that you're having here. And I was told by Raquel that I get to read to you this great book, okay? So I don't know if any of you have seen the book before, but do you know what dreamers are? ¿Saben lo que son las personas que lo llaman dreamers? Y tengo aquí mi máscara, dice Dream Fest, y es por ULEAD, es una organización aquí en Athens que ayuda a los estudiantes DACA para poder tener beca y para poder ir al colegio. So my mask is from Dream Fest of the organization ULEAD, and they help DACA students to be able to go through their college applications and be able to go to school. So I'm very proud to support them and to support all of you in the community. Okay, so we're going to talk a little bit about dreamers in this book. Are you ready to hear it?
¿Están listos para...? Ok. Yo voy a coger una de estas sillas. I'm going to take one of those chairs and I'm going to bring it here. How's that? Ok. Give me a minute. I'm just going to take it because those are a little short for me. Thank you. I hope that all of you are going to be able to help me. Me ayudan. ¿Sí? El libro se llama Dreamers. The book is called Dreamers. It's by a young art author named Yuri Morales. I dreamed of you, then you appeared. Together we became resplendent life, you and I. Amor, love, amor. One day we bundled gifts in our backpack. How many of you have a backpack for school? You have a backpack? And crossed a bridge outstretched like the universe. And when we made it to the other side, thirsty in awe, unable to go back, we became immigrants. Migrantes, you and I. The sky and the land welcomed us in words unlike those of our ancestors. There were so many things we didn't know. Unable to understand and afraid to speak, we made lots of mistakes. You and I became caminantes. Thousands and thousands of steps we took around this land until the day we found a place we had never seen before. Suspicious. Improbable. What does that look like to you? The library. It's the library, right? Yeah. And what's that's right. And what's that? A butterfly. The mariposa, right? Just like the mask. It's a symbol for the dreamers. Unbelievable. Surprising. Unimaginable. What kind of animals are those? There's a shark. What else? What is that? Like a dog? A dog? Is it a dog? Maybe it's a dog. Maybe it's a wild dog, right? Do you see that? I saw a fish. You see a fish? I think there's more than one. I've seen like a 25. Where we didn't need to speak, we only needed to trust. And we did. There's the dog again, right? The dog right there in the corner? Yeah. He has like little designs on him. Do you see that? Books became our language. Books became our home. Books became our lives. We learned to read, to speak, to write, and to make our voices heard. Yeah. Someday we will become something we haven't even yet imagined. Do you see him again? Yeah, Yeah, she seems to be drawing. You see that? Seems that she's drawing it. I see a guitar and a little kid playing with it. I saw a moon on it. Oh, yeah. And what else is there? And you see a star. Yeah. But right now, we are stories. We are two languages. We are lucha. We are resilience. We are hope. We are dreamers, soñadores of the world. We are love, amor, and love. Thank you.
Dejé mis tarjetas para los adultos si necesitan cualquier cosa. Mis tarjetas están allí en la mesa, tiene mi número, tiene mi correo electrónico, cualquier cosa. Nosotros también tenemos servicios para víctimas. Si hay algo que necesita su familia o sus hijos o algo, puede llamar. Tenemos personas que hablan español en la oficina. Una que se llama Rosario, la otra Osmara, que si necesita ayuda en español, también puede llamar y va a haber una persona que sí te puede atender. Si alguien tiene alguno de los niños o adolescentes o padres alguna pregunta para Débora González, ahora pueden aprovechar y hacer una pregunta y que todos se beneficien de la respuesta. Vamos a dar unos, a ver, minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los niños. Does anyone have a, you have a question? So, I work in the courthouse downtown, and the courthouse is where you might see judges and people that go, maybe they have to pay for a parking ticket, okay? Maybe they're going to get married. There are people who get married at the courthouse. So there's lots that happens there. It's a big white building in downtown. I grew up to call my mom, and I did. My sister won it. He was one of won it, and she can play already. And then her name is Salati, and she's carrying a cat. Yeah, and he's keeping it like this. And that's all. And my mom, she loves me. Yeah. And I put the plant on it. Kind of flower on it. Well, thank you. Let's give her a hand. I think that was really. Hola, hola. Okay. Entonces vamos a seguir con el programa de esta noche. Yo quería pedirle a Lise Guevara, sí, puede venir y presentarse. You know who you are, so they can all know you. And then if you can, and then I'll tell you. See if you can do something. Hola a todos. Estoy muy emocionada para verlos. Lo siento porque mi español es muy peor, pero estoy practicando. And I'm gonna get there. So estoy ayudando con las burbujas hoy. Estoy la chica de las burbujas. Y trabajo con Family Connection, conexión familiar,
y puedo apoyar con muchos servicios como pampers, comida, buscar trabajo, aplicar para beneficios como estampillas de comida. Lo siento, olvidó mis tarjetas, pero voy a dejar con Raquel mañana. Si necesitas ayuda con algo así o no, si nomás tienes pregunta, puedes ir a la biblioteca y agarrar una de mis tarjetas y puedes llamarme y so hi everyone, I'm Lizette. I work with Family Connections. We help with a lot of services under things like pampers, food, looking for jobs, helping apply for benefits like food stamps. I actually forgot my cards tonight, but I'm gonna leave them with Raquel tomorrow. So if you have a question about any of those things, just come by the library and grab one of her cards or my cards. Thank you. Yo quería, hoy vamos a leer un poema que escribió un niño que vive aquí en Pinewood. Today, I'm going to read a poem that was written by a child that lives here in Pinewood. He didn't want to read it, so I'm going to have Lizette read the English version. He wrote it in English, and I'm going to read the Spanish version. Okay, it's Ray Garcia. Aww. There is the lab, so everyone can know who you are. Okay, Ray Garcia. Thank you very much. Okay, so I'm going to give... Thank you. And so this poem is called Hope by Ray Garcia. Hope isn't something you can take. It definitely can't be earned. It is something we all have, even though you think you don't have it. Something we have in all of us. And when you look towards the future or towards the past, hope may be different for everyone, even for you or I or anyone in the world. But everyone at least has some hope in their life, even though you think that you don't have it, but you do. You just don't know it yet. Hispanics and Latinos came to the United States, and those citizens whose ancestors came from Spain, Mexico, the Caribbean, Central and South America, thought that there was no hope left. But they kept trying to make it possible for their kids and their generations to have equal rights for all cultures and to be treated equally. So we can't give up on the future or forget the past because it makes us who we are, immigrants or children of immigrants, and we should be proud and grateful for our Hispanic heritage. La versión en español del poema que escribió Ray García. Esperanza, por Ray García. La esperanza no es algo que puedas tomar. Definitivamente no se puede ganar. Es algo que todos tenemos, aunque pienses que no lo tienes. Algo que tenemos en todos nosotros, y cuando miras hacia el futuro o hacia el pasado, la esperanza puede ser diferente para todos. Incluso para ti o para mí o para cualquier persona del mundo. Pero todos al menos tienen algo de esperanza en su vida, a pesar de que tú creas que no la tienes, pero la tienes. Simplemente no lo sabes todavía. Los hispanos y latinos que llegaron a Estados Unidos y aquellos ciudadanos cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe, Centro y Sudamérica, pensaron que no les quedaba esperanza, pero siguieron tratando de hacer posible que sus hijos y sus generaciones tuvieran igualdad de derechos para todas las culturas y sean tratados por igual, para que no podamos renunciar al futuro u olvidar el pasado porque nos hace quienes somos, inmigrantes o hijos de inmigrantes, y deberíamos estar orgullosos y agradecidos por nuestra herencia hispana. Muchas gracias, Ana, por recibirnos para hacer esto. Y
Okay, entonces ahora ya vamos a empezar la fiesta. Les voy a decir, ya Lisette va a estar con las burbujas. A ver, ¿a quién tenemos por allá? Con el spinning wheel. Ya, ellos se fueron. Va a haber pizza, se fueron a traer pizza, ok. Dos muchachas que van a estar allá ayudando con el cornhole y el spinning wheel. Así que no se vayan, va a llegar pizza como a las 7. También hay jugos, hay sodas, hay chips, hay gomitas. También tenemos por allá la Universidad de Georgia. Ellos tienen un estudio, ¿verdad? Una investigación que están haciendo. Y tienen agua también, ¿verdad? Sí. Tienen agua, botellas de agua, si quieren agua. Y ahí ellas le van a dar información sobre el estudio que están haciendo. Si quieren participar, van a recibir una remuneración, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos allá las piñatas. Ya vamos a esperar antes que oscurezca para romper las piñatas. Vamos a darle tiempo de que jueguen y ya luego las piñatas. Tenemos dos piñatas, ¿ok? ¿Y qué más tenemos? Aquí las bolsitas con juguetitos para los niños. Eso es ya cuando se van. Entonces, a medida que se van, agarran una bolsita, ¿ok? Para una por niño, ¿ok? Entonces, creo que no hay. Y luego, nos falta aquí. Tenemos invitadas también especiales. ¿Cómo? O pues, al final, yo creo que mejor ahorita, porque después ya se van a. ¿Sí? ¿Cuánto? Entonces, sí, tenemos nuestra última invitada de hoy, Tester Carrillo, ok, alfarera latina de aquí, de Athens. Ella nos va a dar una demostración para a los niños de hacer cerámica y ya luego entonces empezamos, ¿ok? O sea, empieza los juegos. ¿Cómo? Como los deditos, ¿no? ¿Qué es tu bonito?
Siempre busquen involucrarse en el arte. Recuerden que no es tan bueno estar siempre en la televisión, estar en los videojuegos. Necesitan también echar a volar nuestra imaginación con esto. ¡Ay, qué bonito! Miren, voy a miren qué bonito lo hizo. ¿Quién más tiene su pieza ya hecha? Ok, cuando ya está terminada así, a los 2 días o 1 día y medio, esto ya se seca. Una vez que se seca, empieza a pintar. Tenemos pintura. Entonces se pinta y después se va a un ambiente de cocción. Se tiene que cocer en un horno especial por más de 13 horas a veces. Después de que ya está cocido, pintado, se le pone el brillo, como mencionaba hace ratito. Este lado tiene brillo, y este lado tiene brillo. Entonces esta es la primera gema, y esto queda la segunda gema cuando ya tiene un brillo. Se vuelve a poner por más horas, y una carita, qué bonito. Y queda así de bonito, miren, qué bonito queda. ¿Alguien tiene una preguntita? Dos personas pueden pintar su piecita en otra pintura. Pueden hacer su figurita, pintarla y llevarla a la casa. ¿Les gusta el arte? Hay que involucrarse en el arte, hay que pintar. Tenemos los de nuestras raíces, tenemos los de nuestras abuelas. Los niños, es importante que los niños que tenemos en eso.
Ah, sí, son diferentes piezas, ¿verdad?